Día de hoy está hoy me han invitado a un sitio donde supuestamente hay supercarros, literal, una reunión de supercarros. Dicen que es increíble. Hoy les voy a llevar a ustedes a que me acompañen a ver esta reunión. Vamos a ver. Ya empezaron a organizarse algunos carros. Yo obviamente llegué temprano porque tenía que llegar temprano. Y está toda la sección de Supras, al otro lado hay Audis. Y más al fondo, ya les puedo mostrar, hay otro tipo de carros. Ya de entrada les digo, una locura. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand. G.O.D. Maybe this cold, and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke. I seen it way before it ever happened. It gave me the view. I had to put in my time on the TV. It coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait until you in the mood. I've been running, keep up. Como les dije, aquí están organizados por marcas. A un lado están Mustangs, aquí al lado tengo Corvettes, miren todo esto, Corvettes, Corvettes a este lado. Y bueno, todavía siguen pasando algunos carros mientras que se llega, mientras que la gente se organiza. Y esto está increíble de locos. Vamos a hacer tomitas. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand. G.O.D. Maybe this cold, and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke. I seen it way before it ever happened. It gave me the view. I had to put in my time on the TV. It coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait until you in the mood. Simpleza. Miren la simpleza de Ferrari por dentro. Fibra de carbono, no tiene casi botones. Y es súper, súper sencillo. Súper sencillo, miren. Wow. Fibra de carbono, that's nice. Cachos, este GT3, Porsche GT3. Fuck me. Estoy como suena, no sé si la cámara logre captar realmente el sonido que se siente aquí. Es impresionante. No, y hay otra parte donde claramente están todos los Porsche. Yo definitivamente soy un amante del Porsche. Y bueno, ya les voy a mostrar también esa. Es demasiado. Es realmente una reunión que uno dice, wow, wow, wow. No me imagino ahora cuando estén saliendo. Qué locura, qué locura. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you. Uf, este colorcito me parece una locura. Miren este color. A mí no creo que se alcance a ver bien por la luz y por la forma en que tengo seteada la cámara, pero es increíble, increíble. Bueno, y eso nada que hacer. No, miren estos ojitos. No, es que Porsche definitivamente nada que hacer.
Este carro tan valioso a la calle y simplemente traerlo y mostrarlo a todos, miren. Solo 20 minutos aquí y empieza a sentirse más o menos como que les digo que es Miami. El sitio está increíble, hay una cantidad de carros increíbles, pero lo que pasa con Miami es que ya empiezan a pasar tantos Porsche, empiezan a pasar tantos Ferraris, empiezan a pasar tantos Lamborghini que se empieza a volver normal, y eso es una cosa que a la cual, o sea, yo no puedo creer esto en Miami realmente. Y estamos en una reunión, claramente uno empieza a ver a pasar carros y definitivamente uno dice, wow, hay muchísimos carros por mostrar. Ojalá pueda conocer mucha gente y poder hablar de los carros, de sus carros, y algún día obviamente poder manejarlos o tener uno de esos, ¿no? Uno nunca sabe, ojalá. Pero definitivamente se empieza a volver normal, se empieza a normalizar esto. Y es increíble, literal, pasan Bentleys y uno dice, bueno, está bien, está bonito, y pasan otros, pasan Ferraris, Lambos, Ford, los GT, pasan también, Corvettes, de todo, Lexus, unos Lexus súper modificados, no se imagina. Se empieza a volver raro, de verdad. Este spec, miren este spec. A diferencia de ese, miren la diferencia entre ese y este. Toda esta parte que le han puesto en fibra de carbono que se ve increíble. Y el spec está divino. Bueno, es el McLaren y no puede ser, esto es Ford GT. Ya les muestro. Grrrr.